puesto la 10 el señor Alfredo Fury. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, con la 10 en la espalda. Sí, claro. Está muy bien. Reparta, Fluri. Distribuya, distribuya. Bueno, sí, por supuesto que sí. Distribuya dinero. No hay tanto para distribuir, no hay mucho. No hay bueno, mucho. Che. Bueno, vamos a hablar de justamente de dinero porque, a ver, se ha conocido hoy la novedad de la convocatoria a la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, o sea, la paritaria de las domésticas. Sí. Siempre tan sensible, siempre un tema tan... esperado por las trabajadoras y por los empleadores, por supuesto, porque son quienes tienen que abonar los aumentos correspondientes. A ver, el gobierno convocó a la comisión, va a ser el día 28 de marzo, ahora en pocos días más, para discutir un aumento salarial para el sector. Vamos a algunos números para ver en qué circunstancia, en qué situación están. La siguiente, por favor, para repasar números respecto del sector de las casas particulares. Fíjense, 119,8% fue el aumento interanual para el sector. Muy buen aumento el que obtuvieron las trabajadoras de casas particulares, considerando que la inflación, está bien, no se conoce el dato todavía de marzo, ¿no? Pero fue, estamos en el 102%. Sí. Estamos en el 102, supongamos que en marzo de un 6... estaríamos en torno al 105, supongamos, más o menos, ¿no? Interanual, o sea, 119, le ganaron a la inflación. Claro que... ¿De qué básico parte? Con salarios, obviamente, bastante más deprimidos que un salario promedio o un salario mínimo indispensable para alcanzar la canasta. ¿Cuánto es el valor hoy, en marzo, último aumento otorgado en función del escalonado final que le dieron? 611,5 por hora, estamos hablando de tareas generales, que es la categoría más común, y 75.075 por jornada completa. Recordemos, son 48 horas semanales para tareas generales, por supuesto con retiro, ¿no? O sea, personal que no se quede en la casa, que es... ¿Esto de jornada completa son 8 horas de trabajo? Son 48 horas semanales. 48 horas puedes repartir de diferentes formas. Por lo tanto, si vos trabajás... por eso las empleadas domésticas trabajan, tienen multitrabajo, no alcanza con 8 horas por día, tienen que trabajar más, 10, no, 12. Claro. Mira lo que cuesta la canasta alimentaria, mira lo que ganan. Sí, porque habitualmente, digamos, no es que trabajen las 8 horas o las 48 horas en una sola casa, ¿no? Claro. Por ahí trabajan 4 en una, otras 3 en otra, sí. Y así, ¿no? Pero claro, la referencia que íbamos a mostrar es esa, ¿no? Usted dice, bueno, subió 120% interanual, muy buen aumento. Pero claro, el salario es ese. ¿Y cuánto está la canasta hoy? Último dato disponible, febrero, 164.509 para una familia tipo de 2 adultos mayores y 2 menores. O sea que están, fíjense, prácticamente en la mitad de la canasta. Sí, no llegan. Mitad de la canasta. O sea, hay que sumar por diferentes canastas, digamos, ¿no? Probablemente la empleada doméstica tenga, no sé, alguna persona... a una, la pareja o algún hijo mayor, quizá que contribuya a parar la olla, ¿eh? Como quien se dice. Bueno, y el último dato con el que quería cerrar, que no es un dato menor, ¿eh? Porque marca un poco lo que ocurrió después de la pandemia. Fíjense que todas las categorías laborales, y el gobierno mismo lo destaca, han mejorado respecto de la prepandemia. El trabajo registrado... la cantidad de monotributistas. Sin embargo, el único que no mejoró fue el sector de empleadas domésticas. Último dato disponible, estamos hablando de registradas, ¿no? Recordemos que es un sector que tiene una altísima informalidad el trabajo doméstico. 471.800 había al mes de diciembre, último dato disponible. ¿Cuánto había en la prepandemia? Bueno, este 471... había 32.000 más. Son 32.000 menos de las 502.000 que había en la prepandemia. O sea, es un sector que no se ha recuperado, que lejos de recuperarse ha destruido empleo, seguramente de personas que, bueno, no están en condiciones de soportar un empleo doméstico porque no tienen el dinero suficiente, que han suplido el trabajo de la empleada doméstica. Y eso con... que ahora está el programa Registradas, que si vos contratás a una empleada doméstica y la registrás,
el Estado te da el beneficio del 50% del sueldo. Exactamente, exactamente. Es probable que haya familias que han suplido el trabajo de la empleada doméstica con el trabajo propio, sí, digamos, u otros, cuidado, u otros que la tenían en blanco y ahora la tienen en negro. Bueno, eso también es otra por opción. Eso no aparece registrada. Cerramos con este dato. Hoy se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Veremos si hay novedades en, en esta materia. Recordemos que es un parámetro importante para un montón de aspectos de la vida laboral. Bien, completísima la información de nuestro compañero Alfredo Fluri. 7:58 de la mañana, me parece que nos vamos a una pausa. Okay. Pero en instante estamos de vuelta. No te muevas del Canal 10. Dale, comenzando la segunda hora de Crónica Matinal.